Hola, buenos días. Pero qué peluquería tan especial. Es que pasaba por la calle y he visto que hay de lo mío. Digo, tengo que entrar, tengo que entrar, tengo que entrar. Con ese nombre todo tiene que molar mucho. Buenos días, bienvenida. Póngase cómoda. Es que me encanta, es todo tan minimal. Lo intentamos. Yo me he sentado aquí, no sé si estoy bien. ¿Qué quieres hacerte? Algo atrevido. Una no entra a un sitio como este para hacérselo de siempre, ¿verdad? Teñir no, ¿verdad? Sí, hija, sí. Un color rompedor. He visto el cartel de la entrada y me ha inspirado. ¿Ese? Sí, ese. La de los mechones violetas. ¿Violeta? Me encanta. Mejor no. ¿No? ¿Por qué? Se está volviendo a los clásicos. ¿Un doradito? No me digas. Se lleva muchísimo. Bueno, pues yo me dejo llevar. A ver qué tal. A ver qué haces con lo mío. Eso ya vamos viendo. Lavamos un poco, ¿no? Ay, sí, 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 que tenéis champú de queratina, de pomelo, de raíz de manzana. Es que tengo el pelo un poco rebeldilla. ¡Champú de la casa! Ay, ¿pero qué me dices? En plan rollo orgánico, que lo hacéis vosotras natural. Nosotras así... no. Pero es de esos que hacen bien de espuma. Tú relájate, quédate tranquilita, que ahora el Mario te masajea que no veas. Tiene unos deditos que hace que se te olvide el mundo, como decía mi abuela. Ay, tu abuela, qué poeta. Hola, hola. Ay, hola. Mario, ¿verdad? Sí, señora. No me llames señora, que soy joven. Ay, sí, muy joven. Nada, son normas de la casa, llamar a todas las clientas de usted. Por cortesía y eso, cosas de que hay. Pues fuera normas, ¿eh? Yo soy Pepa. Ay, encantado, Pepa. ¡Fuera normas! Venga, que vengo con ganas de fantasía. A ver ese lavado que dice... Micaela. Eso, Micaela. Que me ha dicho que tienes unas manos, unos deditos, que se te gira la cabeza. Ay, por Dios. Que te da la vuelta al mundo, si lo dice... Tu abuela. Las abuelas que sabias son. La mía era muy de pueblo. Más sabias, conectadas a la tierra. ¿Le cuento una cosa? Sí. Aquí en el aclarado hacemos con nuestro sistema de spray. ¿De spray? Sí, con el Fluflus. Al final, el pelo tiene mejor cortar. Troncha más y pudre menos. ¿Y me lo va a aclarar bien? Ay, sí, sí, te voy a pillar el truquillo, mira. Una gotita de champú. Así. Tuki, 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 tuki con los dedos. Ajá. Un poquito de Fluflus y ya está. Bueno, pues a ver. Tú, ponte cómoda. ¿No me pones el reposacabezas? No, con el Fluflus no hace falta. ¡Ay, claro, no hace falta, pero qué pava! Bueno, pues yo así toda recta, ¿no? Exacto, aquí, rectita y relajadita. Oh. Así. Oh, oh. Ay. La toalla de Lonely You. Sí, es que nos patrocinan. Ay, tenemos un acuerdo que... ¡Uy! ¿Cómo te ha dejado el Mario? ¡Fuera del mundo, eh! Sí, me ha dejado volando, volando como una nube casi orgásmica. Eso es lo importante. Bueno, Pepa, venga, vamos. No. Al corte, ¿qué hacemos? Bueno, pues el del cartel, ya te había dicho, ¿no? Sí, verdad. Mario, cariño, ¿me traes al cartel ese que está afuera? Y cuidadito al descolgarlo, no se vaya a romper, que luego hay que volverlo a colgar. Eso es, muy bien. Si es que tiene unos deditos... ¡Ay, qué deditos! Es que es total. Me va a quedar muy bien, ¿verdad? Pues... Lo está ya ahí viendo. ¿Qué? ¿No lo ves? ¿Pero qué pasa? ¡Que no puedo! Ay, pero, a ver, ¿qué pasa, Micaela? ¿Que no sabes este corte, no lo dominas? Pues buscamos otro. ¡Que no es eso! No es eso. Mira, a ver, Pepa, que me muero yo de la vergüenza y de las cosas que yo solo decía al Tony, que en el momento que entra una clienta y me pida algo que no sea sota, caballo y rey, que yo qué hago. Y él con lo de, pues tú pones la cucharita y tras, tras, tras. Y se cree que con eso se arregla todo. ¿La cuchara? Sí, así, y tras, 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 pero claro... Ay, Micaela, yo no te entiendo, hija. Pues normal que no entiendas, si es que esto es un entender, esto es... Ay. Ay, Mica, por Dios, mira a ver... ¡Mario! Que estoy hasta el coño ya. ¿Qué es que me están pudriendo las
los farolillos de las mentiras y la ansia cósmica y las cosas. Que yo no puedo más con esta vida, que cualquier día le corto algo a alguien y que yo me muero, que en los trasquilones de la encarna todavía sueño con ellos. Ay, pero si ella ni los ve. Me da igual, Mario, que no es, que no es. Pepa, esto entre tú y yo, bueno, entre nosotras, que no salga de aquí por la Santa Cecilia, te lo pido que de esta, si no, no salimos vivas. Yo el corte del cartel como que no te lo puedo hacer y casi que ningún otro porque no soy peluquera. Ni yo tampoco. Y ella tampoco. ¿Y entonces? Y entonces, pues entonces, que todo esto es una tapadera de mi marido, que es un cabrón miedoso, el más miedoso, que ni el tatuaje lo lleva de verdad por miedo al dolor. Pero cabrón, el más cabrón también. Ay, pero que no es mala persona, pero es un yonki del dinero, como dice él. Un cabrón engordado, eso es lo que es. Y no se le ocurre otra cosa que abrir una peluquería que se llama y que hay de lo mío para lavar el dinero que saca de donde lo saque. Es que es asesor de cultura. ¡Mario! Ay, Mica, si lo contamos, lo contamos bien. Es que es asesor de cultura. Y al final la cultura, si la haces bien, pues da dinero. Un poquito aquí, un poquito allá, un muchito, ya sabes. Pero entonces, a ver, estoy flipando. O sea, que no tenéis ni puta idea. Nada, no tenemos nada. Por no tener, no tenemos ni agua corriente. Bueno, la del baño, pero no era plan de tirar una manguera para rociar a las tientas. Por eso lo del spray. Sí, pero escucha, cariño, que yo el masaje me lo curro, ¿eh? ¡Nada! Si es que no nos ha puesto ni lo mínimo el cabrón, ni champú, que el Mario lo ha tenido que comprar del Mercadona. ¿Y los tintes? ¿Violetas? ¿Verdes? Nada. El rubito, el morenito y para de contar. ¡Y yo no puedo más! No podemos más, no podemos más. Es que yo me mantengo por sostener. Porque si al final lo derrumbamos... ¡Me da igual lo que pase! ¡Si esto se destapa! ¡O se me está grabando con uno de esos micrófonos! ¡Tony! ¡Tony, tú me estás grabando! ¡Tony, ¿me oyes? ¡Tony! ¡Tony, ¿me oyes? Pues si me oyes, ¡que te den! ¡Que te den a ti! ¡Y aquí hay de lo mío! ¡Y a tus putitas y a tus testaferros! ¡Y a tus amigos con bigote y con dinero y con los puros! ¡Y a los cenobios interminables! ¡Y esas muecas de cinismo! ¡Y esa mirada de sobrado! ¡Y ese peinado de cartón piedra que no se te deshace! ¡Ni del descapotable ese que tienes que te viene grande que ni para eso tienes clase! ¡Y por favor, bórrate ya los tatuajes esos que se te van con dos lavados, cachortera! ¡El mundo te ha sufrido, pero no te cree! ¡Y yo te he sufrido, pero no te quiero! ¡Puto yonki del dinero! ¡Y yo yonki de los gilipollas! ¡Que salga el sol por Antequera o por la Roqueta! O por donde quiera, pero yo no puedo más. Y entérate que soy más roja que un titot. ¿Un titot? Un pavo rojo.